Las obras de remodelación en este centro comercial son más que esperadas por algunos comerciantes que manifiestan su preocupación porque aún nadie, según ellos, les ha garantizado su retorno a este espacio ya remodelado. Que hasta el momento no tenemos clara la fecha en que debemos de salir, no hemos firmado ningún documento con la señora alcaldesa directamente, como ella siempre en junta directiva, cuando estuve yo dijo que iba a estar. Creo que se ha desinformado un poquito ella, la situación en que estamos, porque estoy seguro que si ella viene acá y se da cuenta en realidad cómo está esto, nos lo soluciona rápido, porque ella tiene voluntad. Ante estas constantes solicitudes, en la Crónica TV consultamos a la alcaldesa de Armenia, quien dio un parte de tranquilidad a los vendedores con respecto a las obras ya iniciadas. A todos los comerciantes del Centro Comercial Armenia, decirles que lo que estamos trabajando es para mejorar las condiciones del Centro Comercial, para que ellos mismos puedan tener unas mejores condiciones de trabajo, se puedan convertir en unos comerciantes formales en una instalación que le permita a la gente ir a comprar, que pueda competir con todos los demás centros comerciales de la ciudad y con todas las garantías. Ellos saben que a través de la empresa de desarrollo urbano de Armenia, de la EDUA, les hemos garantizado el acceso a un local una vez construido el nuevo centro comercial. Este es el actual aspecto del Centro Comercial Popular. Algunos módulos serán trasladados al lote provisional para ubicar a los comerciantes mientras las obras se realizan. Y este es el estado actual del lote. Aparentemente, las obras están muy crudas. A esto se le suma otra preocupación de los vendedores. Las personas acá están trabajando con un martillo y una almadana. No tienen una pulidora. Y sobre todo lo más cruel y delicado, no tienen seguridad. Donde pase algo, ayer un muchacho, que le decían payaso, un muchacho que trabaja en la calle, gracias a Dios tuvo su día de trabajo, y se cayó de la escalera allá armando los puestos. Supuestamente iba a demandar. ¿Qué van a hacer ahí? Esto es el Festival de las Improvisaciones. Señora alcaldesa, venga, que usted en poco tiempo, en días, organiza esto. Las obras de remodelación se esperan que terminen al finalizar el año 2015 y el traslado de los vendedores, a pesar de los continuos cambios de cronograma, aún no están estipulados para ser reubicados.